Muy buenas a todos, somos Alex y Mario de Formula Sport. ¿Y qué vamos a ver hoy, Alex? Pues Mario y equipo de Formula Sport, hoy vamos a ver cómo hacer un control orientado y la importancia que tiene este en el fútbol. Vamos a ver los conceptos básicos que definen a este tipo de control, Mario. Vamos a ver cómo se ejecuta para que sea un control excelente. Y después vamos a explicaros varios ejercicios que os recomendamos para mejorar esta acción técnica. Así que, sin más dilación, vamos ya. Vamos a ver ya. Y empecemos. El control orientado es una técnica fundamental que consistirá en recibir el balón y orientarlo al primer toque a donde nosotros queremos. En este caso, la idea es que este control sea adecuado y de manera ventajosa para luego poder hacer un tiro, un pase o cualquier acción técnica de buena manera. El control orientado se caracteriza principalmente por conseguirse por un primer toque eficiente que te ayude a ganar tiempo y espacio. Esto se consigue gracias a una buena visión periférica y un adecuado posicionamiento corporal. Vale, pero ¿qué se diferencia de un control normal a un control orientado? Pues principalmente el control, que digamos normal, es aquel que lo dejamos pegadito a nosotros, ¿vale? Es cuando, por ejemplo, queremos mantener la posesión, cuando hay muchos rivales cerca. Pero en este caso, el control orientado nos servirá mucho para seguir la jugada. Es decir, aunque tengamos un contrario cerca, nos podemos hacer un control orientado para superar a este rival o realizar cualquier acción técnica. ¿Cómo hacer un buen control orientado? Un control orientado se puede hacer con cualquier superficie permitida en un partido de fútbol. Es decir, podemos utilizar los pies, podemos utilizar los muslos o el pecho. Pero también, si eres un futbolista más avanzado, habrá situaciones en las que tendrás que controlarlo con la cabeza, con los hombros o habremos visto a algún futbolista controlarla con la espalda. Nuestra recomendación es que domines a la perfección los controles orientados con el pie, con el muslo y con el pecho, pues serán aquellos que más utilizaremos dentro de un partido. La clave para hacer cualquier control orientado está en perfilarse bien y tener buena visión periférica. ¿Qué quiere decir esto? Yo, por mi posición en el campo, tengo que saber dónde van a estar mis rivales, que en esta ocasión pues sería Mario, dónde van a estar mis compañeros y hacia dónde voy a querer orientar el juego, ¿vale? Entonces es clave saber cómo me tengo que orientar, ¿vale? Si de espaldas totalmente, si ligeramente girado, ¿vale? Para poder llevar el juego de un lugar a otro. Primer paso, ¿cómo orientarme? Tengo que conocer mis alrededores para saber a dónde quiero jugarla. Yo sí quiero llevarla hacia ahí, primero, balón, no puedo recibirla totalmente de espaldas. ¿Por qué? Porque yo cuando voy a hacer el control, lo único que voy a ver es desde dónde me viene la pelota y tengo que ser capaz de girarme con el control para poder verlo todo, ¿vale? Entonces, en lugar de recibirla totalmente de espaldas, consejo, me giro ligeramente, ¿vale? La pido y ya me oriento, ¿vale? Importante, jugar con los dos pies. Me hago un control con un pie, me giro para poder darle con el otro y ganar tiempo clave. Balón, me giro, control y pase. El consejo definitivo para perfilarte adecuadamente es que siempre que puedas recibas el balón en diagonal desde el emisor del pase. Si lo recibes totalmente de espaldas y en vertical, no podrás ver lo que hay detrás de ti, complicándote la siguiente acción. Ahora veremos tres ejercicios que te ayudarán a mejorar tu técnica de pelota y controles orientados. Pues Ale, ya hemos visto cómo hacer un buen control orientado, hemos visto la definición del concepto para que vean las diferencias entre un control orientado y un control normal y también diferentes ejemplos para entrenarlo, ¿no? Exactamente. Podemos mejorarlo solo o con un compañero, ¿vale? Tenemos ejercicios para todos. Pero además, Mario, es importante pues tener unas botas que te ayuden a estar cómodo, a que ese toque
además de que sea bueno, pues diga, joder, vaya estilo tiene este chaval y te ayude a rendir mejor en el campo, ¿no? Exactamente, unas buenas botas que se te ajusten al pie, que sientas bien el contacto del balón y bueno, dependiendo a quien le gusta, pues un poco más la piel, un poco más la fibra de carbono, así que te sientes como, ¡buah, estoy en la NASA! Eso es. Pues viene muy bien. Entonces, nada, equipo, si queréis ver más vídeos, seguir mejorando, entrar en formsport.com y seguir viendo el blog con nosotros. Nos vemos. Okay.